municipal de Santa Catarina, Nontepec, con el agente municipal, con todo su cuerpo edilicio, muy contentos porque estamos realizando la pavimentación de las principales calles de esta importante agencia, una de las más grandes que tenemos aquí en Santiago Cuxtlahuaca, Santa Catarina, Nontepec, donde como ustedes pueden ver testigos, hoy se unió el pueblo en general, todos los ciudadanos están dando su servicio aquí en la pavimentación, el tequio se está recuperando en esta agencia municipal y eso muestra el trabajo de unidad y de organización que tienen en esta agencia. Por eso los felicitamos, seguimos con ellos conviviendo y estamos muy contentos de estar aquí en Santa Catarina, Nontepec, porque también aquí en Santa Catarina lo merecen. Gracias a nuestro presidente que está apoyando a hacer este trabajo, a este congreso de Santa Catarina, Nontepec. Les mando unos saludos para todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Eso. Bueno, paisanos, pues siendo las 11 horas con 30 minutos se da por iniciar esta obra que ya lleva bastante avance, pero que estamos seguros de que es en beneficio y enhorabuena para todos nuestros paisanos de Santa Catarina, Nontepec, que están aquí en la agencia y que están en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos los que están luchando por el pan de cada día. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Con su permiso, señora agente. Señor presidente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos mucho a su cabildo. Gracias por su apoyo. Santa Catarina lo está esperando y qué bueno que aquí lo está viendo. Santa Catarina también está muy orgulloso de trabajar juntos y vemos que sí estamos avanzando. Esperemos que esto no se quede hasta aquí. Vamos a estar trabajando juntos, vamos a tratar de avanzar. Queremos también que usted no nos deje, no nos abandone, tanto usted como nosotros, pero más que nada agradecemos mucho su apoyo por todo lo que ha hecho por Santa Catarina. Esperamos que esta no sea ni la última. Vemos que la obra está avanzando mucho gracias a todos los ciudadanos, a los maestros, que tanto lo estamos molestando, lo estamos haciendo que trabaje más de lo que están haciendo. No tengo más palabras que decirle. Agradecimiento para todo su cabildo, gracias, y siendo esta hora a las 11 para dar la terminación y gracias por su presencia.